Muy buenos días y bienvenidos. Me gustaría comentar brevemente las consecuencias del cambio de la política monetaria de la Fed anunciada ayer en Jackson Hole. ¿Cuáles serían los activos más afectados, hacia arriba o hacia abajo? Y también la reacción de varias criptomonedas que estuvieron muy interesantes durante la jornada de ayer. Empezamos tomando, o, o, tomando como punto de partida que la mayoría de bancos centrales en el mundo tuvieron una política monetaria restrictiva. Esto significa que estuvieron subiendo los tipos de interés constantemente desde el año 2021-2022 y ya en el 2023 comenzaron a estabilizarlo. Y hemos visto cómo el Banco Central Europeo, por ejemplo, ha comenzado con unos recortes. Y claro, los ojos del mundo estaban puestos en la Fed. ¿Cuándo iniciaría? Y ha sido el mes de septiembre como esa fecha clave en la cual se espera que ese recorte pueda comenzar. Y Powell ayer en su rueda de prensa en Jackson Hall ha dicho, o más bien en su comunicado, que la Fed está lista para un cambio en esa política monetaria que se podría dar a partir de él, esta reunión del 18 de septiembre. Observábamos también esta gráfica de Barrons en la cual se espera que recorten 0.25% los tipos de interés y que finalicemos este 2024 con un 1% menos. Esto significa que en el mejor de los casos y si los datos van bien, podríamos cerrar el 2024 con tipos entre el 4,25 y 4,50%, pero esto solo en la mejor de las expectativas. Y ojo, estamos asumiendo que los datos de inflación, que los datos de empleo irán en la dirección que la Fed espera, porque si esto se llega a complicar o si hay señales de que puede ocurrir una recesión económica, este recorte de tipo podría ser mucho más acelerado, pero si al final se puede dar ese aterrizaje suave en el que Powell tanto confía, pues bueno, ¿no? estos eh, recortes pueden ser incluso más pequeños y más pausados para asegurarse de que todo está en orden. Esto solo lo podremos saber con el tiempo y en la medida que los datos vayan a fluir y por eso esta semana va a ser muy importante con los datos de empleo y también con los datos del PCE, que ya nos darán una hoja de ruta muy clara para saber si la Fed puede o no recortar los tipos en septiembre, pero el mercado es algo que ya descuenta y lo podemos notar en el DXY. Y aquí nos metemos al tema, cómo esta decisión ha afectado o afectará a distintos activos. Primero, quiero empezar con este indicador. El DXY mide al dólar en relación a otra cesta de divisas y le asigna un valor. Este valor es con base a 100 como punto de partida. Cuando este indicador está encima de 100, significa que el dólar está sobrevalorado, debajo de 100, que puede estar infravalorado y compara el dólar con otras divisas, como la libra esterlina, por mencionar alguna. Entonces, este nivel está visitando la zona de diciembre del 2023 y es posible que se dirija al fondo de julio del 2023. ¿Por qué está ocurriendo el movimiento? Porque el mercado descuenta que la Fed comenzará a reducir los tipos. Los tipos de interés en algún sentido son el precio del dinero y mientras más altos son estos, pues las divisas tienden a apreciarse mucho más. Y en la medida que estos bajan, las divisas tienden a perder este valor. Por lo tanto, cuando veas el, al dólar estadounidense versus el euro o dólar versus yen japonés y otros tipos de pares, notarás que el dólar estadounidense está perdiendo un poco de fuerza debido a descontar toda esta expectativa. Ahora, la decisión de un cambio de tipo de interés también afecta a otros mercados. Me gustaría comenzar con el mercado de los bonos del tesoro en los Estados Unidos, también de las letras y de toda esta clase de productos de renta fija. Si te fijas, incluso con los bonos a 10, 20 o 30 años y todas las categorías, incluso comenzando con las letras a un año, te darás cuenta de que todos cerraron en rojo durante la jornada de ayer. ¿Por qué? Porque mientras menores sean los tipos de interés, se paga menos rendimiento, menos porcentaje por cada bono que tengas. En este sentido, los inversores podrían ver poco atractivo ya el mercado de la renta fija y se moverían a bolsa o activo de otro riesgo que les pueda reportar un rendimiento superior. Es aquí donde pasamos a la renta variable. Por ejemplo, quisiera hablar del oro, un metal que siempre ha sido visto como un refugio y que por lo tanto sirve en esas épocas de incertidumbre o de alta inflación. Y su precio nos dice muchas cosas. Hasta el día de hoy ha alcanzado un valor por encima de 2.500 dólares y fíjate que eso es señal de la gran incertidumbre de los momentos que vivíamos con una alta inflación, altos tipos de interés, mercados financieros en máximos históricos, una verdadera locura. Pero también puede responder a descontar la expectativa de recorte de tipos, porque en la medida que tienes un dólar más barato, pues los inversores podrían optar por estos metales preciosos como una forma de protección, dando a entender que dinero... Más barato, debido a los bajos tipos de interés, también implica que puede haber algo de inflación constante y para protegerte puedes depositar tu dinero en el oro. Esa será una de las alternativas, pero también puede ser el platino, puede ser la plata, entre otros. Y lo más importante y que a nosotros nos llama la atención sería la renta variable en acciones y también en criptomonedas. Vimos una reacción muy importante en las principales acciones y criptos durante la jornada de ayer y es que la relación es muy sencilla. Si el dinero estará más barato, los costos de endeudamiento tienden a ser menores, la gente tiene más capital disponible y este dinero tiende a fluir hacia las bolsas. Incluso los grandes mercados alcistas coinciden con los ciclos de tipos de interés más bajos que hemos tenido. Obviamente, hablamos de tipos de interés cercanos a cero. Creo que hay muchísima distancia para que la Fed llegue hasta esos niveles, salvo que exista una recesión económica, pero en condiciones normales no veríamos tipos de interés tan bajos en el mediano en el mediano plazo de forma que al tener digamos sí dinero un poco más barato lo que eso implica que eh, ese dinero empieza a fluir hacia las bolsas y también hacia las criptomonedas aquí me gustaría hablar de la reacción que tuvieron algunas criptos durante la jornada de ayer quisiera comenzar con cardano fíjate que repunte desde los 27 centavos hasta los 40 ya es súper importante y te indica de cómo desde estos mínimos, los mínimos del temor por esos acontecimientos que hubo, la mayoría de criptomonedas se ha fortalecido de manera muy, muy importante y han tenido un buen repunte. Incluso estas que tienden a ser más conservadoras, le llamo yo, o más lentas en sus movimientos, como Adam, ya tiene una subida del 44% y fíjate que a partir de esta subida ya se está acercando al primer nivel de FIBO que eh, se establece en 40. Centavos. Este nivel es de las extensiones de FIBO y sugiere a dónde. Puedes encontrar fuerza vendedora. O sea que en la medida que se vaya acercando a este nivel, lo más probable es que aparezcan algunos vendedores, pero hay que mencionar que su RSI todavía está en 62 puntos, así que le podría permitir un movimiento hasta buscar su última resistencia en unos 45 centavos. Y este movimiento también lo confirma el MACD con este cruce al alza desde el 17 de agosto. AVAX es otro de los casos que fíjate que me ha quedado un poco de pesar de no acumular la moneda en su última caída hasta unos 17 dólares y un poquito más yo estaba esperando debajo de 15 y esos 3 dólares de diferencia no han podido ser algunas veces nos toca me imagino que también te ha tocado en alguna oportunidad y ya es una subida del 61% desde este mínimo Fíjate que la proyección es que busque los 30 dólares con 89 y en el mejor de los casos que repita su última resistencia en torno a 32-33 dólares. Su RCI está en 65 puntos y su MACD también ya ha confirmado un cruce al alza desde este 17 de agosto hablando en términos diarios, es decir que podríamos llegar antes de la reunión de la FED del 18 de septiembre con números bastante verdes cuando ya se confirme ese recorte de tipos de interés. Como voy por orden alfabético, igualmente hablaré de Bitcoin. Fíjate que de Bitcoin... Discutimos en el último directo eh, su situación de cómo se había metido en este rango y cómo su reto más importante en el corto plazo estaba en 62.900 dólares. Esto se rebasó el día de ayer con una vela diaria súper verde. Fíjate que el cuerpo es bastante sólido y la que se está desarrollando ahorita es un poco más eh, eh, una vela más lenta, natural. Estamos en día sábado, no hay tanta actividad, no hay tanto comercio, pero la proyección de crecimiento para BTC podría ser hasta 67.000 dólares a lo largo de la próxima semana. Además, si los datos de empleo y también los datos del PCE salen realmente positivos, esto puede dar razones para que Bitcoin incluso pudiese repetir esos 70 mil dólares antes de llegar a esa reunión del 18 de septiembre. Hablemos un poco sobre Polkadot. Eh, no lo mencioné anteriormente, pero igual eh, igual el RCI de Bitcoin está en muy buena condición, 56 puntos, le permite todavía un amplio movimiento hacia arriba y su MACD tiene un cruce desde el 18 de agosto, así que ahí no tenemos nada. De qué preocuparnos. Hablemos de Polkadot, otra de las monedas que te puede desesperar fácilmente, pero yo creo que si lo vemos desde el mínimo, desde los 3,57 dólares, que volvió a tocar, ya la subida de un 40%. No es la subida más grande, pero al menos es una recuperación interesante si pudiste tomar algún precio en estas zonas bajas. Fíjate que, que para Polkadot es un poco más difícil porque. Todavía el mercado no le está favoreciendo en, en el asunto de las compras. Es como que no se fía mucho de todo el desarrollo que, es, que la compañía, o no que la compañía, más bien, que el proyecto está presentando. Entonces, haciendo un pequeño ajuste de los retrocesos de FIBO, que fíjate que queda casi a la par de esa enorme caída que tuvo en el 2023, que lo tenemos aquí en el punto A. Eh, la proyección es que eh, Polkadot puede alcanzar los $5.54. Me parece realista, viendo un RCI de 55 puntos y también un cruce del MACD desde el 17-18 de agosto hacia el alza, creo que es una proyección que se puede alcanzar. Incluso coincidiría con algunos soportes antiguos donde ya empezaríamos a ver algo de fuerza vendedora. Pero sí se requiere de que se inyecte más confianza en el proyecto para que esos números puedan sostenerse mejor. Pero como dijimos antes, si alguien de verdad confía en el proyecto, yo creo que verla, eh, ver a Polkadot en estos niveles puede convertirse en una oportunidad llamativa. Eh, lo de Polygon Matic. También es otra de las monedas que me he quedado con pesar de no acumularla. Porque cuando repetía este nivel del 2022, que fue un nivel. Que yo pensé que era muy difícil volver a repetir. Fíjate que lo tuvo, 33 centavos. Y a partir de ahí su repunte ha sido hasta eh, unos 55 centavos. Subida del 65%. Súper fuerte. Me consta que varios de ustedes en la comunidad estuvieron acumulando Matic durante la caída. Y acá está el retorno. Excelente retorno. El RCI está en 67 puntos. Va más elevado que otras criptomonedas que hemos visto por aquí. Pero todavía lejos de la sobrecompra. Esto significa que su extensión del precio puede continuar incluso hasta buscar los últimos soportes o resistencias antiguas que se hayan encontrado. Esto sería por encima de unos 60 centavos y en el mejor de los casos la proyección hasta 80 centavos igualmente su magdit tuvo un cruce desde el 13 de agosto esta es una de las criptos que más castigadas había estado y fíjate que la recuperación ahora es bastante mejor quisiera hablar de render igualmente eh, render ya en 6 dólares 23 regresando a una senda más, uh, más sólida después de esa caída a 3 dólares 41 yo fui afortunado mi compra entró en 3.84 yo siempre les decía recordarán que yo quería ver a render a 3 dólares con 50 y a partir de ahí me comprometía a entrar yo entré en torno a unos 3 dólares con 80 y desde estos mínimos render ya lleva una recuperación del 86% estamos hablando que su rsi ya está por 67 puntos al estilo matic porque también es una de las monedas que más había caído desde su último máximo y claro cuando tienes un descuento tan fuerte tu repunte también comienza a ser Fuerte. en el caso del matic eh, desde el 12 de agosto también ya tiene un cruce al alza y es un movimiento que lo estamos viendo con bastante claridad y en la búsqueda de esos 7 dólares con 23 a ver si es posible que lo repita que es donde me parece una zona de acción muy importante donde ya podríamos empezar a identificar fuerza vendedora pero bien mencionábamos en el directo de ayer proyectos de esa naturaleza son proyectos que te aportan un valor diferenciador en el mundo cripto porque los servicios son cosas que puedes utilizar en la vida real, que no se reducen a un sector, sino que eh, puede utilizarlo un conjunto de arquitectos para, para sus proyectos o igualmente alguien que esté desarrollando un juego. Así que creo que es un ecosistema interesante de servicios el que está dentro de Render y podría beneficiarle en su cotización con vistas en el largo plazo. Y por último, me gustaría hablar de Solana. Solana también ya salió de ese rango en el que estaba entre 140, 150 dólares, ya va por 158 y como mencionábamos en la jornada de ayer... Puede haber una proyección en la búsqueda de esos 170 dólares, pero merece la pena que hagamos un nuevo ajuste de, nuestro, eh, de nuestras extensiones de FIBO. Fíjese usted que con base a la extensión de FIBO, Solana realmente ya estaría tocando un nivel donde se espera ver fuerza vendedora. Lo que ocurre con Sol es que esta es una moneda que podría estar aún sobrecomprada y seguiría subiendo y por ahora parece que está superando claramente el primer nivel de venta. Que se proyecta en Fibonacci. Por lo tanto, en caso de superarlo con mucha, con mucha fuerza. Ese primer reto estaría en 163 dólares y eventualmente una nueva visita a 185 dólares. Creo que si ya el público comienza a descontar todos estos miedos que nos han acompañado durante el último mes y medio, pues hombre, podríamos estar llegando a septiembre un poco más verdes de lo que todos esperábamos. Ahora bien, me gustaría hacer algunos apuntes finales porque no todo es como perfecto o color de rosa en los mercados. Los mercados tienen un componente llamado el descuento de expectativas. Esto significa que empiezan a actuar antes de que las cosas ocurran. Tenemos el oro en máximos históricos. Tenemos eh, muchas acciones que también están bastante fuertes. Y no podemos olvidar que esto es gracias a que han descontado la expectativa de que la Fed recorte los tipos durante el mes de septiembre. Y el discurso de Powell de ayer nos llevó a esa dirección. Por lo tanto, estas reacciones que estamos viendo es ya pensando de que sí o sí el recorte de tipos se dará en septiembre. Y recordemos que estas recuperaciones, estas subidas son peligrosas. Porque a la menor que llegue a ocurrir una cosa distinta a las expectativas, toda la subida puede recortarse de inmediato esto significa que aparezcan datos de empleo datos de inflación o una tasa de desempleo o también algunas eh, algunos otros indicadores que parezcan contradecir la postura de la Fed o que pongan en riesgo esa decisión que posiblemente tome la Fed en septiembre. En ese sentido, podríamos ver caídas también importantes o buenas correcciones. Y esto ya dependerá de tu postura como inversionista, si estás en el largo plazo o si estás especulando con los precios o qué quieras hacer. En lo que a mí respecta, ya saben que soy alguien que va en el largo plazo y que a revisar los mínimos de estas altcoins o de también otras criptomonedas, pues uno dice en relación a la situación de mercado que tenemos y viendo que estas altcoins tampoco se han levantado mucho, creo que es una buena oportunidad de compra. Me lo digo para mí mismo y les he compartido a ustedes en qué en cuáles criptos estoy entrando. Entonces, yo lo veo como una oportunidad independientemente de la volatilidad que tengamos en el corto plazo y ya vendrá el momento de ese giro en los tipos de interés, ya un ciclo de tipos bastante bajo. ¿Qué hará que el dinero empiece a fluir otra vez a las bolsas y hacia las criptomonedas como explicaba al inicio? Pero para aquellos que sean operadores del muy corto plazo o que les asuste la volatilidad, tomar eso en cuenta, que cualquier cosa que sea un poquito mala podría hacer o podría llevarnos a correcciones importantes. Ahora bien, me encantaría conocer su punto de vista respecto. ¿Qué cree que nos espera a finales del 2024? ¿Tendremos un mercado súper alcista? ¿O será acaso de que nos vamos a encontrar con un cisne negro que derrumbe toda la recuperación que se viene haciendo hasta ahora? Estaré encantado de leerle y nos vemos en la próxima.